Mira, yo quiero abordar brevemente. Pero espera un momentito. Es como que Felipe, pero ahí el orden. Tú eres más joven. Adelante, Felipe. Al señor director aquí se llama Don Willy Rodríguez. Deja eso suave por ahí. Estamos trabajando con. Miren, yo quiero precisamente hacer un enfoque sobre ese tema, Rosendo. Aquí, o sea, no se entiende, o sea, que el narcotráfico... Ahora tú eres el que sabe del asunto. No, no. Que el narcotráfico internacional es un crimen transnacional. El narcotráfico es un crimen transnacional. Un crimen, un delito que está pactado incluso en acuerdos bilaterales internacionales. Y aquí hay gente que cree que el hecho de que se vaya a Estados Unidos o Europa a amasar grandes fortunas de dinero basado en el crimen, en sangre, y lleguen aquí a la República Dominicana, el brazo largo de la justicia no le va a alcanzar. Nosotros somos signatarios de una convención internacional contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado y terrorismo. Y en función de esa convención, los delitos antecedentes incluyen a la República Dominicana porque somos signatarios de esa convención. ¿Qué establece la ley electoral sobre el tema de los antecedentes penales o los antecedentes criminales de una persona que quiera optar por un puesto electivo? Totalmente lo que hace es que lo descalifica o lo descarta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Que hay una gran cantidad de candidatos que han sido procesados en los Estados Unidos, en tribunales norteamericanos, condenados por esos delitos, que son delitos transnacionales, que el delito del narcotráfico es un delito exclusivo de la República Dominicana, porque la hoja de coca la producen en Bolivia, la procesan en Colombia, hacen los laboratorios ahí en Ecuador, en la frontera con Colombia, la transportan a República Dominicana y de aquí se van muchas de ellas a Europa y se van a Estados Unidos. Entonces usted tiene que tener todo lo que es un tinglado de una empresa internacional con una cadena de producción que se inicia en Bolivia y termina con un consumidor final en las calles de Estados Unidos y de Europa. Entonces, ese es el enfoque que no quiere hacer el Partido Revolucionario Moderno, que piensan o entienden que el hecho de que yo haya sido condenado en los Estados Unidos y que haya amasado grandes fortunas de dinero, me da a mí un derecho de yo participar en los procesos electorales. Y eso no puede ser así, porque probablemente yo esté participando en esos procesos electorales con dinero sucio, con dinero mal habido. Yo puse el ejemplo ayer de Quirino. Usted va ahora a la Procuraduría General de la República y Quirino tiene una hoja totalmente impecable, a excepción de una ficha del año limpia, 1990. Pero es impecable. Ahora, ¿puede ser Quirino candidato aquí porque tengo una hoja impecable?